además del desarrollo y exposición de tus diseños. Qué chévere, está bueno. Para que te informes, entra a www.milkblues.com/concurso. Regresamos en un toque, Semana Elemento por Estudio 92. Como salga tu miembro para verlo un ratito, mueve. Con Samsung, vive toda la pasión del fútbol en las clasificatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Momento de saber cómo andan los deportes y por ahí como que yo me adelanto un poco, ¿ah? Sé que mañana juega la alianza con el Aurich llamado los Playoff. 4:00 p.m, amigo chino. 4:00 p.m. en la ciudad del viento, ¿no? En Chiclayo. Chiclayo, sí. También conocía como la ciudad de la amistad. ¿De la amistad? Ciudad de la amistad. Claro, pues, Chiclayo, claro. Vas y son todo el mundo amigo, te invitan chelas. Sí, no, Chiclayo es lo máximo, de verdad. Tortilla raya. Es la gente muy, muy cálida. El rincón del pato. La gente del norte es muy cálida, sí. De verdad. O sea, pero los chiclayanos Trujillo, más que todos. Chiclayo, pero... Piura, Tumbes, he tenido la oportunidad de estar en todos esos sitios, de verdad. Carrera. De verdad que te atienden muy bien, de verdad. Sí. Eso es lo más chévere. Y un saludo, pues, a la gente chiclayana. Sé que Hamilton Prado no va porque está lesionado. Está lesionado. Sí, ah. En lugar va a jugar muy bien chino, la verdad. Lo veo hoy día como el Wikipedia de los deportes. No, es que estaba viendo hoy día a Eric Osores en Canal N. ¡No! ¿Por qué? ¿No puedo decir eso? No, por el canal de la competencia. ¡Ah! Perdón. Pero no importa, bien. Cada uno tiene derecho a ver a quien quiera. Perdón, lo vi en RPP Televisión. Perdón. No hay problema. Todo bien con mi amigo Eric. Bueno, el tema es verdad lo que dice usted. No, Hamilton Prado está lesionado. En su lugar va a jugar Fleitas, el argentino, que juega siempre de marcador central. Se va a correr hacia ese lateral. Claro, a ver, hay una polémica en el Twitter. Se desató también el programa que te mencioné hace un rato. ¿Sí? Que decían, ¿quién quieres que tape los playoffs? ¿No? Y todo el mundo decía, Salomón Lerner. Sí, hay como Salomón Lisman. Salomón Lerner. Que ataje Salomón Lerner, que no ataja nada. En Achejade lo puede atajar. Perdón, No, el tema es Forsythe. George Forsythe. Claro, la gente lo quiere más al Lisman. Porque Lisman ha venido atajando hasta la Copa América. El arquero era Lisman. Bien, ¿no? Claro. Pero ¿no? Claro, cuando volvió, cambiaron el entrenador. Se fue Costas, entró a Rue. Y sin ninguna razón. Dijeron ya, ahora va a tapar George Forsythe. Ah, bueno, pero Forsythe, pero él va al encuentro, o sea, no le tiene miedo a la pelota, ¿no? No, ninguno. O sea, ¿no? Si puede poner la cara para tapar la pelota, pone la cara. Claro, ¿no? claro. Bueno, creo que eso es como que... Y eso que está arreglado, ¿no? Como que la labor del arquero, ¿no? O sea, siempre. Si puedes poner algo que te duela, pues vas a ponerla para evitar el golpe. Absolutamente. ¿No? Te cuento algunas novedades. El burrito... Mariño, el ex jugador de Cienciano, ahora es jugador de Sporting Cristal. De Sporting Cristal. Buen jugador, Mariño. ¿Eh? Bueno, ¿Selección está? No, jugó en la selección, ¿te acuerdas? Pero jugó en la Copa América pasada, no en la del 2010, sino la del 2006. Así que muy buen jugador, la 2011, no, sino la del 2007. Muy buen jugador Mariño, va a jugar en Sporting Cristal. Qué bueno. Después, Franco Navarro, ya fue presentado como entrenador de San Martín. Ya. Mosquera, entrenador de Sporting Cristal. ¿No? Y Chemo parece que se queda en... Universitario. Sí. Bueno, es la pasión que tiene por la U, pues, ¿no? Así Chemo, claro. Te cuento una que es increíble, rápidamente. ¿Qué es? El Club San Paoli, donde juega Carlos Zambrano, el peruano, en Alemania. Claro. Es el club con los hinchas más fieles. ¿Ah, sí? Entonces, que hicieron una... Pues, están mal económicamente. Entonces, hicieron una... Pidieron plata, dijeron... Un chicken party. Claro, necesitamos... Una apoyada. Necesitamos... 8 millones de euros. ¿De euros? Nada más, dijeron, un vuelto de pan. Aparecieron 5.000 inversores, hinchas del club, y pusieron la plata. Ah, bueno, pero es como RBC, pues, claro, ¿no? Claro. Los patrocinadores y voluntarios. El presidente de ese club es el presidente de los homosexuales en Alemania. Ah, mira tú. Sí. Le digo hincha del fútbol. Qué bueno. Y la gente puso la plata y han logrado 8 millones. 8 millones. De euros. Esos son hinchas fieles, ¿sabes? Es impresionante. Sí. Hay que poner hincha, hay que poner plata. Está bueno, está bueno. Bueno, chicos, no, primero la mención. Ah, ya. Toda esta información que ha dado el chino, quedado Adolfo, ha llegado gracias a Samsung. Vive toda la pasión del fútbol en la clasificatoria rumbo al Mundial Brasil 2014 con el mejor televisor para ver el deporte y ver el fútbol. Samsung. Ahora sí, con un gol de media cancha se despide Galaxy, el gran Sportman Galaxy. Y su chiste. También Galaxy. También, por chiste. Favor. Chiste. Pero en chiste. Estudio estamos haciendo la elección del mejor chiste del año. Entonces, estoy contando viejo chiste este año. Ya, y está bien. Ustedes pueden votar. Ya. Que la gente vote cuál más le gusta. Hoy suelto un clásico. Un clásico. ¡Yupi! ¿No? Del buen humor. Eso fue Tulio Loza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El papá del Pato Donald. ¿Cómo se llama el papá del Pato Donald? Donald Bert. ¿Cómo? Segundo chiste. Segundo chiste en el mes de marzo. ¿Cómo toman la leche los traumatólogos? ¿Cómo toman? Tibia. Tibia, qué bueno. Regresamos en un toque. Ese fue el hilarante Sportman, ¿eh? Mal elemento por Estudio 92.
elemento por Estudio 92, Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, por supuesto, en la producción Romina. Y en los controles, la guapísima Eva. Evita, con cariño. No responden nada. Ya no quieren hablar ustedes, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Porque así son. No, dos veces sí. En radio. Están con perfil solo porque me tratas con cariño. Están con perfil bastante bajo, no. Pues, ¿no? No, es que les han dicho en la mañana, pero no hablen. Ah, sí, no hablen con los más elementos. No quieren hablar con nosotros. Bueno, me pone una cara así como de harakiri que me quieren matar, mi estimada. ¿Por qué no quieren hablar con nosotros en el programa? Habla. Y un silencio total, ¿no? Absoluto. ¿Qué queremos hablar si nos encanta hablar con ustedes? Claro, porque ya no hablan, pero ya no, sé que les gusta, pero ya no hablan. ¿A qué pero se debe? Háblame, P. No, siempre conversamos y no, acerca de lo que estábamos hablando. No, el día que tú no viniste, pucha, me hicieron más roche todavía. Ah, sí, ah, ya basta, supéralo, oye. No, es un resentido, Adolfo. Es recontra. Sí, ya hay que ver de tema, hay que recibir una llamada. ¿Qué pasó? Supéralo, yo no me enteré. ¿Qué pasó? No, yo les hablaba y no me respondían. Así es la vaina. Se tiraban para atrás. Es que no sabes cómo se portó con nosotras, pues. Ah, bueno. Sí, les porté muy mal. Yo no, te portaste mal. Yo no las vi, no sé. No escuché ese día el programa porque estaba con barbitúricos en ese momento y estaba totalmente dopado. Pero si recién te enganchaste al programa, estamos hablando cómo le digo a mis viejos que jalé de ciclo, que me ¿que jalaron? O que repito el año, pues no. Bueno, si hay alguna llamada que quiera contar su drama al aire, bienvenido sea 4388-925 opción 1. A ti, Rin. Hola, ¿tu nombre? ¿Aló? Mi estimado, se te escucha terrible. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carlos. Mi estimado Carlos. ¿Estás en el cole todavía? Sí. ¿En qué año? Estás en el cole. ¿Cómo tiene la voz de coordinador? Bueno, pues no sé si cortó, le cortaron, no sé. Cortó, ¿no? Que la gente que quiere que, hombre, que le recibamos con un besito. Sí, no sé, pues no. O sea, que acá Calle 13 le aguanta que le llaman en Salcarón y no nos aguantan una broma. La ley del silencio. La ley del silencio. O sea, que no solamente ahora es Evita y Romina que no nos hablan, sino los oyentes también nos cuelgan, pues, ¿no? Hay una llamada en proceso, así que... Ati Rin, ¿tu nombre? Andy. Andy, ¿cómo andas? No nos vas a colgar, ¿no, Andy? No, porque nosotros te vamos a colgar a ti, no mentira. Andy, se nota que estás en tercero o cuarto de secundaria. Sí, es notorio. Tercero, ya se nota. Claro, mi estimado, pero ¿tú has salido jalado? ¿Cómo es la cuestión? En inglés. ¿En inglés? ¿Pero se te hace muy yuca el inglés? No, el inglés salía siempre rojo, todo. Sí, oye, Andy, para que vea que nosotros somos tus patas, ajá, para que vea que nosotros te tenemos buena onda, mi querido Andy, te hemos traído al mejor profesor de inglés que alguien puede tener. Directo desde Utah viene. Desde Utah. No sé para qué Utah lo viene. Pero es todo un experto en inglés. Pregúntale lo que quieras y él te va a ayudar en el idioma. Hay que presentarlo. Pues, con ustedes. Favor, con ustedes. El gran Ana. El teacher. Pepe. Claro. No hay fondo. ¿Qué importa? Ya habla, mi querido. A ver, Pepe. Pregúntale lo que quieras. Mi estimado Andy, pregúntale y él te responderá. Una pregunta, una palabra que no sepas. La palabra que tú quieres. Yo te la digo. Claro, dilo en castellano y él te lo va a decir en inglés, ¿no? Puede ser una oración. Dale, claro, mejor todavía. ¿Cómo, cuando tú estás enamorado de una chica, cómo tú le dices quiero estar contigo, pero cómo lo puedes decir en inglés? Quiero estar contigo en inglés. Te escuchamos, quiero estar contigo, pero en inglés. Quiero estar contigo. ¿Pero por qué lo escribes? Lo que pasa es que cuando tú... atención, Andy. La traducción a inglés es al revés, pues, ¿no? Bueno, claro. ¿Cómo que es al revés? No entiendo. Lo que pasa es que no vas a decir diciendo quiero. Quiero más bien va al final. Claro. En inglés todo es al revés. Claro, todo es al revés. O sea, que quiero que va al inicio en español y en inglés va al final. Va al final. Es como niño, pues, ¿no? No se dice ven, sino se dice voy. O sea, es al revés. Al revés, claro. No, claro. El chavo el 8. Claro, sí, chavo. Ya, entonces, ¿cómo le dirías a una mujer quiero estar contigo? Quiero estar contigo. Pero en inglés. En inglés. Quiero estar contigo. Ya, es fácil. Atención, Andy. Counting star. Counting star care. Repeat after me, mi estimado. Counting star care.
Counting Star Care. Que traducido literalmente significa... Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Counting Star Care. Counting Star Care. Por favor, un aplauso. Un aplauso. Al teacher de... ¡Qué maestro! Dios mío. Todos los mejores institutos se la pelean. Sí, bueno. Andy, espero que con eso apruebes inglés. Y gracias por llamarme. Cuídate, ¿ah? Ya, gracias. Listo. Gracias, este... Oye, Pepe, ¿de dónde viene tu facilidad para hablar el inglés? Eso viene ya de las raíces paternales. 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 Desde Chincha viene. Desde Chincha.